El ataque del oso. Esta es la historia de dos adolescentes. Eran muy amigos. Una mañana, ambos salieron a caminar por el bosque. Todo iba muy bien, hasta que se les apareció un enorme y aterrador oso. Uno de los jóvenes, para llegar al árbol que estaba detrás de su amigo, lo empujó tirándolo al suelo y luego trepó al árbol para ponerse a salvo del oso. El otro joven fingió que estaba muerto, pues había escuchado en la televisión que esta era la mejor forma de salvarse del ataque de un oso. Y así fue el oso como lo olfateó y resopló en su oreja varias veces. El muchacho estaba muy asustado y hasta a él le parecía sorprendente su capacidad para quedarse quieto, porque a pesar de tener mucho miedo, no movió ni un músculo. Su estrategia funcionó, pues el oso se aburrió y se marchó. Cuando ya no había peligro, el joven que había trepado al árbol descendió de este y todavía nervioso le preguntó a su amigo: ¿qué te dijo el oso cuando te habló al oído? El otro joven, pálido del susto, respondió: me dijo que jamás confíe en aquel que dice ser mi amigo, pero me abandona y traiciona en momentos de necesidad. ¿Cuántas veces no nos ha pasado como la historia del oso? Sí, claro, seguramente no con un oso, pero sí en muchas otras circunstancias. Un verdadero amigo está contigo en las buenas, se alegra de tus victorias y celebra contigo todos tus logros, sin celos, sin envidia. Pero también está contigo en las malas, te apoya, te ayuda y no te perjudica para obtener un beneficio propio. Pocos son estos. Muchas personas se entristecen por no tener un amigo verdadero. Exigen y creen merecer también una persona así en sus vidas, sin hacer nada. Pero ¿cuántas personas intentan ser un amigo de verdad? ¿Cuántas personas están dispuestas a ofrecer una amistad de verdad? ¿Qué estamos dando? Veamos, reflexionemos, analicemos primero si nosotros somos amigos de verdad. Si en nuestro ser existe el estar ahí en las buenas, en las malas. Ser primero un amigo de verdad, ofrecer nuestra amistad sin esperar nada a cambio. Y después, seguramente recibirás lo mismo. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video y dale like al video y comenta si te ha gustado. Yo soy Anet Camela. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.